Esa es la librería, miren. ¿Qué? Estas eran las celdas de aislamiento. Métete. Wow, las celdas de aislamiento. Oh, aquí sí hay baño. Está la taza. ¿Te sigue les damos para el baño? Para el baño. Para los que no tienen baño. Estas son instalaciones más amplias. Ya voy en la biblioteca. Espera, oye, voy todo en. Es que no quiero, no quiero hacer. Más grande. Sí, vamos a entrar. Thank you.
my god. Bastante, bastante aire. Oh my god. Aquí, miren, aquí es donde jugaban el centro. Allá está donde venimos. Y wow. Wow. Tienen que hacerlo, tienen que vivir esta experiencia. Es muy, muy grata. Todo, tienen que disfrutar cada detalle, cada espacio donde ustedes vayan, no importa si es el mar, el desierto, donde sea, tienen que disfrutar. Disfruten cada momento. Si te lleva el aire, pues. Oh. So, should we come in? Telegraphs. Ay, aquí da buena luz, por favor, no es una foto. Dale. Mira. Vente, mamá. ¿Foto o video? ¿Dónde está la luz? Video. Mira qué bonita onda. Aquí andamos, ya bajamos esas escaleras. Bueno, aquí ya me voy a quitar los audífonos porque de plano aquí no oigo nada. Pero, wow. Miren, de allá venimos de esa escalera preciosa. El área de... ¡Ay, qué bonito! Esa es otra escalera, miren qué precioso lugar. No, no, no. No paro de decirles que tienen que venir. Miren, imagínense el aire que hace. No, bueno, no sé si me escuchan, pero miren, qué bonito. Cada rincón de esta parte está muy bonito. Claro, no es bonito viviendo en una prisión de 2 por 1.5 metros. No, no es bonito. Allá va un barco. ¿Cuál es ese, Pepe? Estoy con... Oh, el Golden Gate. Que hay que aprovechar cuando el marido no se queja. Ya vamos a bajar. ¿Para allá regresar? ¿Vamos a regresar, no? Sí, no, porque para allá es ya para salir.
Amor, quiero una foto ahí en las escaleras, como en medio, pero antes de que baje alguien. Dale, ven. Ven. Ponle tu código, ¿no? Esperen que quiero una foto aquí. Ok, vamos ahora a subir. ¿Ahora tú subes? Allá va mi esposo, mi querido hermoso esposo, precioso, guapo. Y vámonos a subir nuestras escaleras. Let's go. Let's go. Vamos a subir. Ya casi llegamos. Y yo después. Pero escucho que como que corta aquí, las de estas cortan. Sale. Ya la siento. Ya la siento volando. Ahorita veo. De la recreación de nuestro río. Oye, por el otro lado yo. ¿Me oyes? No. ¿Tú me oyes?
No da. Para eso era, no me escuchaba poquito. Pues para eso era, para cuando el 17. Yo vivo para allá. Y acá la visité. ¿Eh? Oh, tenían teléfonos, con razón. Porque me salí para afuera y no escuchaba nada. Nosotros, los visitantes están aquí. ¿Pero quisiera? ¿Para qué es esto? Okay. Para darle cosas así como cigarros, cosas pequeñas, tal vez. Wow. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Oh, aquí era la como donde controlaban las llamadas. Las llaves, todas las luces te apagaban todo. Las llamadas, las llaves. Los cigarros que están buscando. Las máquinas vacías ya que ahorita. Las máquinas de escribir. Ahí pueden ver las máquinas de escribir. Cuartos de visitas donde se sentaban para esperar. Yo llegué a ver estos, creo. No, todavía hay, todavía siguen haciendo esos. ¿O todavía siguen? De los chiquitos, estos no, ya no existen. Estos de los años 50, 40. No, yo no vi esos pequeños. Yo sí, en México todavía venden esos. Esos chiquitos en ciertas tienditas tienen eso.
salgan las gaviotas. Escuchen las gaviotas. Qué bonito. Bien blanco. ¿Y yo por qué no? Está pintado. No, pipi, trae, no me anda, ya fue. Bueno, aquí sí escuchan. Ay, wow. Wow, estamos en la cúpula de la pirámide. Digo, de la del este. El faro. Descansando en la cúpula del faro. Oh, sí, ahí andábamos abajo, miren, ahora nos tocó andar acá arriba. Thank you.
No. Rachas de las vistas. Las vistas de las otras. Estas son en las patas, estas en las manos. Las manos así, en las patas tienen que venir así como voy. Y esto no sé si era para lastimarnos, de hecho. Eso es lo que ellos hacían. Es lo que hacían para ir a la chingada. Y es un lápiz, amor. ¿Esto vamos a agarrar? Un lápiz, los agarramos con punche para apuñalar. Y esto sí no sé qué. Pues vaya que se trata de no venir a comprar una hoja. Boludo. ¿Esto para qué lo usaban? Pero eso sí era para cortar. Y este también. Era un tornillo, ¿verdad? Como tornillo se los doblaban. Mira. Para escapar, no sé qué chingados para mover. Para escapar, fue lo que usó para escapar. Una duplica de la llave que dice que para investigar que te compres una llave, ¿qué es lo que pasó? Dice, cópate la llave y te vas a poner un paquete especial. Las llaves que están cayendo, yo creo que se sí. Eran tragadas luz. Thank you.
sí. Que está muy bonito. Disculpen que no les hablo mucho, pero el aire y eso. Miren, ahí está oscuro. Ahí está. ¿Qué es ahí? Échale la luz con tu ese. Voy a echarle la luz. Echarle la luz. Distinguir eso. No, es este. Ah, no más chico ahí, como que tenés eso. Oh. Son piedras, ¿no? No hay nada. Como los oficiales, todo eso de los oficiales. A lo mejor eran sus cuartos, ¿no? Sí, de feo, ¿no? Algo estaba pintado bonito antes, ¿no? Los cositos, ¿no? Las balas de cañón. Que se come la luz para que venga para adentro. Miren, aquí está. Oh, aquí fue por donde dijiste no, luego entramos. Sí, ándale, a ver. Vamos a la chispear. Sí, a ver si alcanzamos esta, amor. Venga, amor, a ver si alcanzamos esta, Terry. Para no esperarle en el otro. Ok. Ya está empezando a llover, chicos. Miren cómo está el cielo. Pero fue un día maravilloso. Bueno, y todavía no termina. Let's go. Están aquí mis pestañas.
poco más grandes. Wow. Ahí es donde andamos, por donde nos bajamos. ¿Dónde llegamos? Todo es. Me andaba atorando. Podemos poder ahí. El cañón quebrado. Que no hay que regresar, ya no les vamos por ahí. Y las caritas que te querías subir, no te no, no puedes subir. No, las escaleras. You don't have to root for the Chiefs. Que ya llegamos de regreso a la tierra. Ya no vas a quedar tu bicicleta como la otra vez.